Nuestra institución llega a la recta final del 2023 con muchas expectativas y alegrías. Una de ellas fue el ingreso a la universidad de 14 de nuestros estudiantes destacados del quinto grado. Nos sentimos orgullosos por el ingreso a la Universidad Nacional de San Martín en el último examen aplicado a estudiantes de quinto de secundaria, del cual 8 estudiantes ocuparon los primeros puestos en su respectiva facultad. El domingo 26 de noviembre ha sido el examen especial de la Universidad Nacional de San Martín, que convoca a los estudiantes de quinto de secundaria. Y para los ciencianos, es una gran satisfacción y una alegría que ingresaron a la universidad 14 estudiantes cienciados. Estos son los estudiantes. Héctor Luis Paredes Torres, primer puesto, Ingeniería Civil. Runi Isaac Reza Paucar, primer puesto, Medicina Humana. Grecia Norusca Romero García, primer puesto, Arquitectura. Mayer Linet Vargas Reyes, primer puesto, Contabilidad. Renzo Marcelo Rodríguez Silva, primer puesto, Derecho. Diego Alejandro Carmona Panduro, primer puesto, Ingeniería de Sistemas. Valeria Rosalina Sosa Rodríguez, primer puesto, Turismo. Adrián Emil Ruiz Llanos, primer puesto, Medicina Veterinaria. Luciano Adrián Córdoba Yayico, tercer puesto, Contabilidad. María Juliana Cristóbal Vela, tercer puesto, Enfermería. Isela del Cielo Santillán Flores, tercer puesto, Idiomas. Rodrigo Linares Ríos, tercer puesto, Ingeniería Ambiental. Keila Joana Lozano Quispe, tercer puesto, Obstetricia. Y María Gabriela Ramírez Vela, cuarto puesto, Obstetricia. Todos ellos en el examen de admisión extraordinario del concurso escolar 2024 para estudiantes del quinto de secundaria de la Universidad Nacional de San Martín. Como es tradición en nuestra institución, se realizó el simbólico corte de pelo a nuestros estudiantes y a cachimbos. Al final, recibieron las felicitaciones de los maestros, directivos y representantes de nuestra institución. Acciones como estas son dignas de resaltar. Es por eso que felicitamos a nuestros compañeros ciencianos por este logro importante y como institución nos sigue enalteciendo y nos da una inmensa alegría a toda nuestra familia educativa, porque a partir de ahora van hacia una exitosa vida universitaria.